Hola, ¿qué tal, camaradas? Muy buenos días, viejones. Aquí andamos, gracias a Dios, en una nueva aventurita de pesca, viejones. El día de hoy me acompaña aquí el viejón Ángel Berreyesa. Ya se está enviciando en la pesca. El uyuyuy de los tabachines 2. El uyuyuy de los tabachines 2 es el viejón. Viejones, el día de hoy vamos a tratar de hacer una pesca con camarón vivo. Ahorita ya tiramos el chinchorro. Ahorita que lo estemos recogiendo, ahí vamos a ver si está marcando camaroncito. A ver si agarramos algún parguito o un robalito, viejones, con camarón. Puede que salga un buen robalito, viejones. Pues así lo vamos a dar con piola en mano. Mi nombre es Rosario Medina y mi canal de pesca en el YouTube es Kiki Pesca, mis amigos. Suscríbanse, compartan y ánimo. Bendiciones para todos. Ahí está el chinchorrito ya tirado, viejones. Anda mucho pescador, andan sobre el camarón. Y vean qué bello día nos tocó, miren. Nubladito, viejones. Aquí anda mucho pescador sobre el camarón, miren. Ahí está. Bueno, mis amigos, pues aquí vamos a empezar a levantar el chinchorro. Ojalá ya haya camaroncito, mis amigos. Ojalá y marque, porque andan como 20.000 anchas. Aquí viene uno, miren, mis amigos. Aquí viene el primero, miren. Ya marcó, ya está marcando, miren. Aquí lo vamos a echar al agua. Al agua, pato. Que no tiene agotado nomás. Aquí viene otro, mis amigos, miren. Aquí viene otro. Aquí lo vamos a agarrar. Y no hay que maltratarlos para que lleguen al millón ahí para los pargos. ¿Cómo he metido este? No le veo la forma. Miren, estoy batallando con él porque. Mira, güey. Aquí viene otro, mis amigos, miren, aquí viene botando. Aquí está marcando más o menos, camaroncito. No te desesperes, Ángel. No, para que no manche nada. Por el viento, dice. Cambió el viento. Era de allá para acá. Sí, yo creo que es mejor prenderlo porque ya se encimó el motor ahí. Sí, ya lo miré. Bueno, mis amigos, pues aquí está marcando el camaroncito. Este, pues, ya no sirvió este. Te lo hemos echado la hielerita. Mira. Bueno, mis amigos, pues volvemos aquí a empezar a juntar el chinchorro porque empezó a soplar el viento y nos estábamos subiendo arriba de él. Allá estaba marcando para lo bajito. Aquí está más hondo, aquí no viene marcando. A lo mejor ya nos dio gane un pato buzo con el camarón. Aquí no viene marcando nada. Estaba marcando más en aquella punta. En lo bajo, pues. Ni un camarón viene aquí. Aquí andamos, mis amigos. Con unos 25 camarones que agarremos, con eso los damos. Ahí cayeron ya dos, miren, bien vivitos. Viene primero. ¿Dónde viene? Ahí viene. Aquí viene uno, miren, mis amigos. Aquí viene. Vámonos, echamos al agua. Te lo metí para allá marcar, porque sí, más bajo, pues. Y esto fue lo que caminó, está bien loco. Debería haber más aquí, va. Sí, pues este lo caminó y aquel no. Así pasa cuando se sea. Ánimo, mis amigos, ánimo, ánimo. Apenas van tres camarones. Vamos a tratar, si no, ahí traemos como unos 20 puyequitos. Por si acaso no había camarón, ya venimos preparados, mis amigos. Pesca mixta de camarón y puyeque. No viene marcando nada. Mucho lanchero, miren, mis amigos. Aquí viene un mega camarón, mis amigos, miren. Ojalá no se enrede mucho para pa alcanzar a quitarlo. Que quede vivito. Vámonos, se cayó, miren. Aquí está, miren, miren, un mega camarón. Este es para Maya 2¼, Ángel. Así es. Ahí un está. Robalón. Un robalo, un buen paro, ojalá ya haya. Era el 21.
Aquí hay una mojarrita. Espérame. Hay una mojarrita aquí. Viene bien enredada. Tienen que utilizar guantes, mis amigos, porque si no, salen con los dedos todos tasajeados. Acá viene uno, ¿qué es? Lenguado. No sé qué es. No es lenguado. Viene uno adelante aquí. ¿Dónde? Acá uno de él. No, no está marcando para acá. No. ¿Va siguiendo chinchorro o qué? Sí, va por dentro. Ah, va por dentro. Ahí viene uno, mis amigos. Ahí viene uno, mis amigos. Ahí viene otro, mis amigos. Se engache, conchu, véngache. Espérate, mijo. Ahorita vamos a ir a Toría Pargo. Espérate, papá. Así quiero que te ponga agresivo ya. Sí, ahorita. ¿Eh? Así quiero que te ponga allá. Ahorita. Eso. Dos toritos, dos furielitos chiquitos, mire. Mis amigos, pues aquí vamos a guardar el chinchorro, porque ya agarramos unos poquitos de camarón. Vamos a guardarlo, mire. No es pariente de Chato, el hermano, pero... Aquí vinimos a saludar aquí al tremendo, al hermano Cone. José Navares. José Navares. El ministro. Aquí están echándose un taco, miren, mis amigos. Estamos haciendo por la vida. A gusto aquí en lo fresco. Y tienen tirado el chinchorro, miren. Ahí está. Hay demasiados pescadores en el camarón. En el camarón. Medio, se espantó a la fosa y les cae. Ahí les va a marcar. ¿Sí? Ahí te van a ver. No, a ver. Al rato vamos a venir a agarrar camaroncito para comer. A ver si salen. Ayer marcaron bien. Ahí te va. Mira, lo echar ahí. ¿Eh? Vamos a comprar caña. Sí, de volada prende uno. Después les podemos ir a darle al camarón. Bueno, mis amigos, pues allá andan los camaroncitos, miren, bien vivos los canijos. Y también nos trajimos algunos puñequitos, miren. Aquí están los puñequitos. Le vamos a mezclar. A ver con qué nos jalan. Ahí andan los camarones, miren. Bueno, mis amigos, pues aquí vamos a poner un puyequito. Vamos a utilizar el anzuelo número 5, miren, de los gordos. Vamos a poner así tipo troncho de lisa para que no se nos metan mucho a las palizadas. Plomito, destorzador del número 1 y piola de 50 libras de la Tree Line. A ver qué nos manda Diosito el día de hoy. En nombre sea Dios. Ahí tiramos la piola y la dejamos trabajar, mis amigos. Mis amigos, pues ahora le vamos a poner un camaroncito vivo, miren. Aquí anda bien vivaracho el brijón. Aquí vamos a utilizar anzuelo del número 5, pero del águila, miren. Anzuelo 5, garra de águila, igual. Tipo troncho de lisa. Anzuelo del número 2, y aquí vamos a meter piola de 50 libras. Lo colocamos aquí, miren, entre medio dos puntitos negros, en los puntitos esos blancos. Para que no se mueran. Y ahí anda el camaroncito bien vivo. Más que aquí vamos a darle un poquito más de piola. Para ver si le digamos de turrón. Para que no se nos maltrate el camarón. Vamos a ver si nos marca algún pargo, mis amigos. No. Y vamos a tirarla de turrón, a ver si le llegamos hasta la orilla, mis amigos. Porque si no... No le llegamos, que es muy lejos. Vamos a volver a tirar. Ahí tenemos tirado. Vamos a esperar si nos jala algo. Vámonos, aquí le está jalando uno. Aquí trae un buen pargo, mi amigo. Era voy, Ángel. Aquí trae un buen pargo, mi amigo. ¿Qué le pusiste, Ángel? ¿Camarón? Camarón. Ahí trae uno mi amigo Ángel, miren, con camarón. Está saliendo efectivo el camarón. Muy buen pargo trae, ¿eh? Muy buen pargo, mis amigos. Vean, mis amigos. Muy buen pargo. Está buenísimo ese pargo, Ángel.
Bastante bueno está, ¿eh? Y no me traje el aro ahora, mi amigo. Pargón trae aquí, mi amigo. Con camarón, mis amigos. Era, voy, Ángel. ¡Ah, caray, papá! Es un pargo como de 2 kilos, miren, con camarón. Está resultando más gallo el camarón que el puyeque, mis amigos. Aquí me jaló a mí, aquí me jaló a mí. Y la dejé, también con camarón. Y bien dicen que el camarón es buenísimo. Paró. Paró, ¿sabe qué sería lo que jaló ahí? Pero me jaló el camarón, a lo mejor ya me lo quitaron. ¡Qué buen pargo! ¡Han ganado 5, mi amigo Ángel! Era voy, viejón, era voy, viejón. Ahí está, aunque salga uno que otro de esos para zarandear con camarón, mis amigos. Está saliendo efectivo el camarón, viejones. Está saliendo efectivo el camarón. Aquí me jaló, mire, con camarón también. Vámonos, aquí viene uno, mis amigos. Ya lo saqué de los palos, ya lo saqué de los palos. Y se me metió entre los palos, mis amigos. Y aquí viene, está pegado, está pegado. Zumbó la piolita. Vamos a ver si alcanza. Ahí me está cabeceando, me cabecea, miren. Vean cómo se estremece el palo, mis amigos, ahorita que se mueve el pargo. Ojalá y no me la vaya a reventar, mis amigos, porque es muy buen pargo. Sentí el power. Sentí el power del pargo. Y ojalá y no se suelte. Ahí le pusimos un camaroncito, fíjense. Está saliendo más efectivo el camarón, Ángel. Ojalá y se suelte el pargo. Camarón vivito. Ojalá y se suelte, porque ahí está pegado el camarón. Miren, ahí me jaló la piola, ahí me la jaló. Con camarón vivo, mis amigos, está jalando. Está saliendo más efectivo que el puyeque. Ya van 2 jalones con camarón y acá en esta piola tengo puyeque y no me lo han tentado. Bueno, seguimos, mis amigos. Ojalá, y aquí les informo si se suelta el pargo, si no, pues ni modo. Pero ya nos jaló con camarón. Aquí le está jalando otra vez a mi amigo Ángel. ¿Qué es, Ángel? ¿Con camarón, Ángel? ¿O qué le tiraste? Con camarón. Ah, mis amigos, he traído otro viejón. Está saliendo efectivo el camarón, mis amigos. Otro parguito muy bueno. Sí, bien bravo. Otro parguito ya agarró mi amigo con camaroncito. Era voy, Ángel, era voy, Ángel. Ahí andan los pargos. Ahí andan los pargos, viejón. Buen pargo, mi amigo Ángel. A mí me la reventó, se me metió a los palos ahorita. Me la reventó el pargo. Seguimos, seguimos, mi amigo, seguimos. Le mandamos un saludo a mi compa Toño Peña, ha elegido la Constancia. Ha hecho varios videos ahí conmigo el viejón. Un saludo enorme ahí al Angelito, su hijo le encanta la pesca. Un saludo enorme al Angelito, el hijo de mi compa Toño Peña. Su familia, un fuerte abrazo. Aquí me está jalando con puyeque, mis amigos, con puyequito. Ay, mis amigos, está muy bueno, mis amigos, está muy bueno el parguito este. Era hoy, viejón. Mi compa Ángel ya ha agarrado 2 con camarón y aquí me jaló más. A mí ya me jaló 1 con camarón también, pero se me empaló. Aquí viene el pargo, mis amigos, miren. Es un pargo como pasado del kilo. Vámonos, va para arriba. Aquí me jaló con puyeque, miren. Puyeque contra camarón. A ver cuál sale más efectivo, mis amigos. Un paro ahí con la cámara, Ángel. Aquí está el pargo, miren, mis amigos. Pero al revés. ¿Así? Sí. Aquí está el pargo, miren. Un buen pargo para zarandear, viejones. Con puyeque. Este que me jaló y con camarón se me empaló y me reventó la piola. Viejones, le mandamos un saludo a mi compa Aurelio el Cuello Pérez. Hermano de mi compa Tavo Pérez. En paz descanse, yo lo tengo en Santa Gloria. Grandes amigos ahí de transportes, Vialidad de Transportes. Un fuerte abrazo y al viejón. A ver cuándo se le hace venir a pescar conmigo. Ánimo, mi compa Cuello. Aquí está jalando algo, mis amigos. Ay, papá, está bueno este parguito también, mis amigos. A ver qué es. Está bueno el parguito, mis amigos. Venga, che, papá, venga, che, conchu, venga, che. Miren, mis amigos, está tan bueno este parguito que se me convirtió en chihuili. Un chihuilito. El día de hoy no venimos por chihuili. Aunque tengo un amigo ahí, Ramón. Ramón Galaviz, papá de mi cuñada Araceli Galaviz, que le encantan los chihuilitos, que los hace machaca el viejón, pero lo vamos a liberar. Queremos pargos. Ánimo, viejones, ánimo, seguimos, seguimos. Aquí el jalón, mis amigos. Inga, tú me la troviste donde andaba, güey. Aguas, Ángel. Llegaron los pargos. Vámonos, ahí me la acaban de trozar. Y aquí mi compa Ángel se le.
El empalón, qué fuerte me jaló ese par, güey. Aquí trae uno mi amigo Ángel, miren, aquí trae uno mi amigo Ángel. ¿Qué le pusiste ahí, Ángel? Camarón. Camaroncito también. El Ángel ya va a llevar dos, tres con camarón, va. Y están buenos los parguitos, mis amigos, miren. Están buenos los parguitos. Era voy, Ángel, era voy. Con camaroncito, fíjense, a mí con camarón me la han reventado dos veces. Y con puyeque he agarrado dos. Era voy, era voy. Le queremos mandar un saludo a nuestro amigo hasta Veracruz. José Alberto Castillo, el viejón. José Alberto Castillo. Mira, venía suelto ya. No, venía así. Era voy, un tremendo saludo hasta allá, hasta Veracruz, viejones. Aquí está, mis amigos. Vamos, ya me lo han trozado dos veces con camarón, mis amigos. Aquí le vamos a poner camarón este, miren. De aquí porque me queda largo el tiro. Vamos a ver si nos da un parguito este camarón. Ahí está, buen tiro, buen tiro. Vamos a ver. Yo he agarrado dos perguitos, pero con puyeque. Con camarón no me ha querido jalar bien. Es que mi compa Ángel lleva dos ya con camarón. Allá me, tres llevas con camarón. Allá me está corriendo aquella. Parece que este es puyeque, mis amigos. Este es puyeque. Parece que ahí la trae algo, ahí la trae algo. ¡Ah, qué buen pargo, mis amigos! Vente, no te metas para los palos, mijo. Vente para acá, papá. Vamos a ver si es pargo, chihuili. Parece que es pargo, mis amigos. Me remolca la lancha, mira, me la mueve el parguito. Está bueno este parguito, mis amigos, miren. Con puyeque voy a llevar tres. Mi amigo Ángel con camarón lleva tres también, miren. Buen pargo, mi amigo Ángel, mira. Pargo como de 2 kilos, miren, mis amigos. Con puyeque. Llévame con la cámara, Ángel. Un pargo. Tanto, mis amigos, el pargo. Y acá cayó el puyequito, miren. Este no es. Acá está el puyequito todo destrozado, miren cómo lo dejaron. Un camarón me está jalando aquí, mis amigos. Vamos a ver, aquí traigo otro camarón, mis amigos. Está muy bueno el pargo este. Este es con camarón, mis amigos. Con camarón. Es el primero que voy a sacar en el día con camarón. Es el que acaba de tirar ahorita, que le dije que me había reventado la piola con otro camarón. Acá viene, vete para acá, mijo. ¡Qué bueno están los pargos estos! ¡Ay, chiquitito! ¡Véngache, conchu, véngache! Era voy, viejo, mira. Salió otro parguito más. Agarré dos seguidos, viejones. Ya le está jalando a mi compa Ángel, miren. ¿Sabes que trae otro, viejón? Se empaló, se empaló, se le empaló, se le empaló. Llegó la manchita de pargo, mis amigos, gracias a Dios. Señor, me hinco ante ti, te agradezco tu bondad con tu más humilde servidor, viejón. Gracias por mandar los parguitos. No pude pagar. Aquí están, mis amigos, miren. Aquí está uno y aquí está el otro. Y con eso hacemos un caldo y vamos a ver si agarramos camaroncito. Ahorita vamos a pescar otro ratito más. Era voy, viejón. Quiero mandar un saludo a mi amigo. Mi amigo de la infancia. Tremendo Uriel Trasviña. Uriel Trasviña. Al Charlie Trasviña allá en Los Ángeles, California. Al tremendo Cochas Trasviña, tremendo pelotero. Al Cala Trasviña y al Charlie. Y al Uriel y al Huicho Trasviña. Un tremendo fuerte abrazo. Sigue echando ganas, mi amigo Uriel, aquí andamos, mira, cuando quieras venir los pargos, ahí me echan un cable ahí, viejón. Un fuerte abrazo ahí. Mis amigos, pues ya me persiné con camarón, vamos a volver a ponerle con camarón. Estamos poniendo aquí la mitad, mire, porque está muy lejos del tiro. Ahí está el camarón, mis amigos. Hasta ahorita me está dando mejor rendimiento el puyeque. El puyequito. He agarrado, con puyeque he agarrado dos y con camarón he agarrado uno. Ya me persiné. Vamos a volver a tirar porque quedó fuera de la estructura, mis amigos. Y acuérdense bien lo que les digo. ¿Estoy bien la cámara, viejo? Tienen que, si quieren agarrar pargos, tienen que tirar donde está la palizada. No se alcanzan a apreciar ahí. Están dos palos secos, palizadas. Ahí donde los pargos se arriman a comer jaivitas y camaroncitos y lo que resulte. Vámonos. Saludo a mi amigo Alberto Urías, alias el Pichurris. Alias el Pichurris, a su mamá y a su hijo Alberto Junior. Fuerte abrazo, viejón. Bueno, y la vamos a dejar. Ahora vamos a tirar la del puyeque. Mira, vamos a tirar con este puyeque todo destrozado. A ver si nos da otro parguito. Vámonos. Te echa bola. Vámonos, ahí la vamos a dejar. Quedó más o menos cerca ahí. Fierro, fierro, seguimos, seguimos. Bueno, mis amigos, ya me comieron el otro camarón. Vamos a poner este a ver qué.
Agarramos una rachita ahorita donde agarramos uno. ¡Ario! ¡Ay, papá! Cayó en la pura estructura en la orilla de los palizados, mis amigos. Vamos a ver si nos llega a jalar alguno. Ah, mis amigos, acá el puyeque parece que me lo están manoteando, Algo lo está agarrando aquí, algo lo está agarrando. Ahí lo lleva. Puyequito, me está dando mejor resultado a mí. No, esto no es pargo. Jala y para. No es pargo. Cuando son pargos llegan y se van de una, mis amigos. Ahí puse el camarón, mi amigo. Ya lo están agarrando, parece que lo agarró algo. ¡Ah, qué buen pargo, mis amigos! ¡El pargo volador! ¡Con camarón, mis amigos! Está muy bueno este pargo, Ángel. ¡Ay, papá! Mira, vean, mi amigo. Vean, viejones. Aquí qué pargón traigo ahí. Salió, lo saqué volando. Mira cómo me saca piola. ¡Ay, me saca piola! Vean, mis amigos. Y está agarrando la otra, Ángel, también. Me está jalando la otra con el puyeque. Agárrame el pargo ahí, Ángel. ¡Y no, este me la atoró! No, me la atoró este. Mis amigos, acabo de agarrar un pargón con camarón. No me había querido jalar con camarón, mira, ven. Agarré un pargón, mis amigos, con camarón. Ya, para mostrárselo ya a la raza, Ángel. Pues ahí lo deja la cámara. Miren, mis amigos. Miren, viejones. Buen pargo para zarandear. Mi amigo Rosario García. Viejón, te mando un saludo, un fuerte abrazo, viejón. A tu tío Tarín. Un fuerte abrazo ya al viejón. Ánimo, ánimo. A toda Costa Rica, un fuerte abrazo. Pura vida, viejones. Ánimo, seguimos. Está jalando con camarón, mi amigo. Le puse camarón, pero vámonos, chiquito. Venga, che, papá. Venga, che, conchu. Venga, che. Aquí viene otro parguito. ¿Será roncayo? ¿Qué era? Porque con camarón jala de toño, moroño. Parguito, mis amigos, con camarón. Miren. Aquí te voy a escupir el camaroncito. Puse este camarón de buena talla, miren. Paro con la cámara. Voy a agarrar este parguito, miren, mis amigos. Este buen parguito. Lo agarré con este camarón, miren. ¿Quién me lo escupió? Pescando con camarón y con puyeque. Voy, llevo dos con camarón. O tres con camarón y dos con puyeque. Va ganando el camarón, mis amigos. Va ganando el camarón. Queremos mandar un saludo allá a la gente de Tijuana, Selene Peñuelas y su mariachi, al tremendo Emanuel, Manuelito, y a su hijo más chico, a la Natalie. Un fuerte abrazo allá para ellos, para Tijuana. A mi prima Brenda, Janet Ceseña, a Roberto Ceseña también, mira, hijón, aquí andamos. Fuerte abrazo, cuídense mucho por allá en Tijuana. Con mis amigos, Venga, che, conchu, venga, che. Bola, doña Petra. Ay, papá, me saca piola, ya me cortaron un dedo. Ven nomás lo que traigo, mis amigos. Fíjense bien lo que me goza la. Parece tiburón este pillo. Ven nomás, un tremendo chihuili, parece tiburón, miren. Este sí se lo voy a llevar a don Ramón. Y lo agarré nada más y nada menos que con este puyequito que acabo de escupir, miren. Le quería mandar un saludo a mi amigo Porfirio Vázquez, hasta Panamá, el viejón. Es pescador de Panamá. Ve qué grande está este pared tiburón, mis amigos, miren. Parece tiburón. Bájale dos rayitas, bribón. Porque te va a comer frito don Ramón, o te va a hacer machaca. Porfirio Vázquez, viejón, un fuerte abrazo hasta Panamá. Cuídense mucho, viejón, bendiciones. Ánimo, ánimo. Aquí ya no he visto por aquí, eso era un amigo que tiene canal de pescas. Se llama Carlos Ernesto. Vámonos, está volando la del camarón. Vámonos, mis amigos, la del camarón. Un pargo. Y está muy bueno el pargo este, mis amigos. Mira, Carlitos. Vente, papá. Tiene su canal de pesca, mi amigo Carlos Ernesto Fishing. Tiene varias capturas muy buenas ahí de pesca, de pargo y robalo. Mira, mi amigo. Con camarón, con puyeque agarré. Son pendientes ahí. Con puyeque agarré un tremendo chihuilón como de 2 kilos pasados. Y aquí agarré este parguito, mire, que ya le anda entre los 800 gramos por ahí, ¿sí? Por ahí más o menos. Más o menos. Con camarón. Está resultando más el camarón, viejones. Arriba el camarón, las encuestas. 4 el camarón, 2 el puyeque. Ay, caray, me jalaron esta. Se
ahí la lleva, mis amigos, ahí la lleva. Ahí la lleva, mis amigos. Es puyeque, mis amigos, le puse puyeque. Y paró, viejón, paró, mijo, vámonos. Venga, che, concho, venga, che. Ya no quiso jalar. Vamos a desayunar, mis amigos, ya nos acabamos los camarones. Viejones, ya nos acabamos los camarones. Y nos quedan unos poquitos de puyeques. Los camarones resultaron más efectivos, porque tú agarraste ¿cuántos con camarón, Ángel? Cuatro. Cuatro con camarón y con puyeque, uno nomás. Uno. Uno, y yo agarré dos con puyeque, tres con puyeque y cuatro camarón, con camarón. O sea que el camarón, mis amigos, es más efectivo que el puyeque. Hay que tirarle con camarón, viejones. Y aparte el puyeque, es una friega, está muy hediondo el lodo. Fierro, vamos a desayunar apenas, miren. Provecho, viejones. Aquí estamos desayunando, viendo, mis amigos. ¿Cuándo está jalando una aquí? A ver, vamos a ver qué es. La de la esquina, me dice mi compa Ángel, aquí. Vamos a ver si es pargo. ¡Venga, che, conchu! ¡Venga, che! ¡Ay, papacito de mi vida! ¡Venga, che, papá! ¡Ay, chiquito! ¿Algo trae? ¿Algo trae? ¿Está grandecito? ¿Qué pedo? ¿Está grande o qué pedo, mis amigos? ¡Vean, mis amigos! ¡Vean, mis amigos! ¿Qué es? ¡Ay, chiquito! Otro super chihuili, mira. Sí, te iba a decir. Ya que está algo trae, a lo mejor. Aquí está jalando, mis amigos. ¡Ah, qué buen pargo traigo aquí, mis amigos! Aquí traigo un buen palgo, mis amigos. ¡Venga, che, conchu! ¡Venga, che! Aquí viene, viejón. Aquí hay palgo, mis amigos, mira. Buen palguito, viejón. Palgo, miren, mis amigos. Bueno para el caldo, bueno para zarandear. Oía ruido yo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, viejón? Ahí están jalando con camarón. Fíjate que le está entrando un buen pargo, Más que viene, más que nada hace video. ¿Ah? Aquí encontramos al tremendo Pato Junior, Jaime Robles y mi amigo Jesús. ¿Jesús qué? Jesús Monserrat. Aquí andan sobre el pargo los viejones. Era buen play. Dale, suerte, suerte, viejones. Dale. Así de verdad me cacho. Tremendo Pato Junior, aquí andan casteando los viejones. Aquí le está jalando algo a mi amigo Ángel. Se le han reventado dos veces. Se dice que ya lo hicieron enojar. Ahí está jalando, mira, ahí está jalando. Vámonos, papá. ¡Venga, che, conchu! ¡Venga, che! ¿Cómo es, Ángel? ¡Venga, che, conchu! ¡Venga, che! Aquí lo traen, mis amigos, miren. Aquí están, mis amigos. ¡Saludos a tu vida! ¡Hijo de la dije! ¿En esta, pues? Espérate, no, dejó de jalar las dos. Esta es el que lo traen, ahí lo traen. Soltó este. Y qué bueno está, güey. Vente. Buen pargo, mis amigos. Buen pargo. Ay, mis amigos, qué buen pargo, mis amigos. Estos son los que han estado jalando, miren. Estos son los que han estado jalando, miren. Y parece que este también está jalando, mis amigos. Esos son los que andan jalando, mira. Son pargos de corrida, mis amigos. Hay un paro con la cámara, viejo. Mira, se soltó aparte, mis amigos. ¿Y con el de águila? Con el carro de águila. Se supone que eso no. Voy a mostrar, mis amigos. Espérense nomás. Enganche. Estos son los pargos, mis amigos, que estoy jalando. Y vieron la clase como me jaló. Miren, mis amigos, estos son los pargos que hemos estado jalando. Son pargos de corrida. Tienen una fuerza encabronada, hermano. Pero hicimos la lucha y lo logramos. Y venga, che, concho, venga, ese viejón. Ánimo, le mandamos un saludo a mi prima Dulce María Ruiz Gastelum. Fuerte abrazo, mija. Me quiere mucho. A tu mariachi, el Tocho. ¡Tocho, hijuete! Así le digo de cariño, mi cuñado. A la Grey, al Junior.
al Romeo y al Matías. No se aguanten, Matías. Un fuerte abrazo a todos, ánimo. Y venga, che, cacho, venga, che. Mis amigos, aquí vamos a echar pedacería. Mira, les aconsejo que tiren pedacería al área donde estén tirando sus piolas para que se cebe el animalito, viejones. Es un tip de su amigo Quique Pesca, viejones. Mis respetos para los que no lo hacen, y los que lo hacen, pues para mí, mi punto de vista, bien hecho, porque se cebe el animalito. Ánimo, seguimos, viejones. Bueno, camaradas, pues ya son las 12 de mediodía, viejones. Terminamos con esta aventurita de pesca, viejones. Donde pescamos con camarón y pescamos con puyeque, piola en mano. Salió más bravo el camarón. El día de hoy nos acompañó ahí mi amigo y mi compañero de pesca, Ángel Berreyesa, el uyuyuy de los tabachines. Conocido como el uyuyuy. ¿A quién le quiere mandar un saludo, Ángel? Saludo para la familia Jauregui. Para la familia Jauregui, un saludo ahí enorme. El pescador José Luis, más conocido como el Cone. Gallo para los pardos. El hermano Conejín. De nombre José Luis, el gallo jugado, el hermano Cone. Un fuerte abrazo, el viejón. Viejones, pues aprovechando aquí la recta, le queremos mandar un saludo a mi compa Ramón Pérez. Ramón Pérez, a su hermano Jairo Pérez, que se encuentra allá en Los Ángeles. Al Camarrarras también, al Camarrarras Pérez. Un fuerte abrazo, mi comadre Ana Lilia Pérez. Un fuerte abrazo, mi hijado Ángel. Fuerte abrazo, viejones. Viejones, pues espero les guste el video. Está muy buenas capturas, y pues valió más rabo el camarón, viejones. Mi nombre es Rosario Medina, viejones, y mi canal de pesca en el YouTube es Kiki Pesca, mis amigos. Suscríbanse, compartan y denle like si les gustó, y si no les gustó también denle like, viejones. Ánimo, fierro, viejones. ¡Un Ángel!